Mariano. Sí. Gracias. Mariano. Muy enredado. Sí. ¿Cómo le va, gran hermano? ¿Bien? Muy bien, gracias. Me alegro. Ay, Mariano. Ya vos, quinta vuelta. Yo pienso, colado. Ah, vos sos el nuevo, ¿no? ¿Gil? Ah, de barrio. Derecho de piso, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a prestar mucha atención, vamos a leer tranquilos y vamos a ir, si quieren interrumpir y preguntarme, lo pueden hacer, ¿eh? Adelante, Mariano, muchas gracias. Bueno, prueba semanal. Sentate, por favor. El baúl de la memoria. El desafío de esta semana consiste en lograr descifrar el código de candado que mantiene cerrado un baúl. Pero no recibirán un solo baúl, sino dos. O sea, dos baúles. Luego deberán ejercitar muy bien la memoria, ya que tendrán que recordar qué es lo que hay dentro de cada uno de ellos. Para lograr abrir el primer baúl tendrán un plazo máximo de aproximadamente 24 horas. En cualquier momento del día o de la noche se activará una alarma seguida del nombre 2. Participantes. De 2. Más fuerte, gordo. Del nombre de 2 participantes que podrán asistir al cuarto rojo para intentar descifrar la clave del candado de 4 dígitos. O sea, vamos a hacer memoria. Tenemos que abrir primero un baúl en 24 horas aproximadamente y en cualquier momento del día se activa una alarma con dos nombres de 2 personas. Para ir al cuarto rojo y descifrar la clave de un candado, claro, de 4 dígitos. Correcto. Podrán intentarlo como plazo máximo hasta que se vuelva a sonar la sirena. O sea, tenemos 24 horas. De un cofre, del otro, es esa que suena la sirena. Bueno, a ver. O sea que eso indicará que deberán abandonar el lugar. Claro, entra al cuarto rojo, tenés hasta que suena la sirena, puedes estar ahí, después te tenés que retirar. Claro, seguramente entra otra pareja. Claro. Bueno, pero hay que saber los números que vamos tirando porque no van a ser... ¿Es un clave con números? Bueno, terminame a leer bien porque capaz que lo aclare. Cada combinación que prueben deberán decirles en voz alta y anotarlas en el pizarrón. Ah, ok. Cada vez que se completen un turno deberán borrar el pizarrón por completo. Durante este tiempo, el cuarto rojo poder entrar y salir las veces que lo consideren necesario, pero solo poder ingresar los participantes que hayan sido nombrados. O sea, entran, anotan los códigos y después, una vez que tienen que salir, que tienen que cambiar, mejor dicho, hay que borrarlos. O sea, los van a saber 2 personas nada más, nosotros no. Una vez que 2 integrantes logren abrir el baúl, comenzará un conteo de 5 minutos para memorizar cada uno de los 40 elementos que allí se encuentran. Bueno, bien. No, chico, el otro. Hay 40 elementos del baúl que hay que 5 minutos para adivinarlo. Deberán llamar al inmediato al resto de sus compañeros para que todos puedan observar los elementos dentro del cuarto rojo. Podrán tocarlos, sacarlos del baúl, pero no podrán llevárselos ni romperlos, ya que será motivo de sanción. El conteo de 5 minutos será realizado por Gran Hermano en forma descendente, indicando cada vez que se descuente 1 minuto. Cuando la cuenta regresiva llegue a 0, deberán cerrar el baúl, solo bajando con su tapa, no es necesario con el candado, obviamente, y se aplicará una penalidad del 10% sobre el presupuesto si mantuvieron el baúl abierto por más tiempo indicado. O sea, llega a 0 y automáticamente hay que cerrar. Y hasta por el chico se ha dado motivo por dar por perdido el desafío. O sea, cuando llegue a 0, cerramos. En el mismo momento. Cumplida las primeras 24 horas del desafío sin descifrar el código del candado, Gran Hermano informará que el tiempo del primer baúl ha terminado y les proporcionará el código completo para poder abrirlo. El acceso a esta información pondrá en riesgo un producto del supermercado, es decir, que el super en la próxima compra estará desabastecido de dicho artículo. Bueno, o sea, si nos proporcionan el código, nos van a sacar. Ya me guardé shampoo que no papel higiénico. Para. Los productos en riesgo estarán librados al azar y no podrán conocerlos de antemano.
deberán girar un bolillero cuando el gran hermano se los informe para medir y decir en voz alta el número que salga, que corresponderá a un sobre que contiene el nombre del producto que perderán. Solo podrán abrir el correspondiente a ese número, no los otros. O sea, vamos a saber con el número cuál vamos a perder. Luego que el primer baúl haya sido cerrado, en breve recibirán el segundo baúl con el cual deberán cumplir el mismo procedimiento bajo las mismas reglas. Okay. En las próximas 24 horas restantes. Hasta 24 horas por baúl. ¿Para qué? Allí. Dependiendo del compromiso con el desafío y si aún no logran descifrar el código, en el transcurso de las horas, Gran Hermano podrá contemplar la posibilidad de facilitar a alguno o a alguno de los dígitos de la clave a descifrar. O sea que le podemos poner huevo y capaz que en una de esas nos ayuda. Pero cabe aclarar que solo podrán recibir el número, no así el orden en que corresponde ser colocado. O sea que si ven que tenemos entusiasmo. ¿Y qué pasa con los que tenemos que memorizar? Bueno, termina. Después repasamos entre todos. Complicado. El día final de la prueba. Opciones. Ah, nos van a preguntar qué cosas. Para. Presta atención, Mel. El día final de la prueba recibirán los dos baúles. Abrirán los dos al mismo tiempo. Cuando Gran Hermano se los informe y tendrán 5 minutos para determinar qué elementos faltan por completo en ambos baúles y cuáles fueron intercambiados. A la mierda. Es decir, que han pasado de baúl al otro. Al mismo tiempo deberán anotarlos con letra clara en la pizarra. Que está ahí, obviamente. Escribo para el culo. Muy loco esto. Deberán lograr un minuto, deberán lograr un mínimo de 30 aciertos. O sea, hay 80 en los dos baúles, 80 artículos. Hay que acertar 30. Igual vamos a estar todos juntos, estaría bueno que, bueno, ahora lo terminemos. Sí, sí. Igual. No entiendo. Bueno, es una boludez. Deberán lograr un mínimo de 30 aciertos, acertar 30 artículos. Entre elementos que ya no estén en ninguno de los dos baúles o elementos que hayan sido intercambiados de baúl al otro. Bueno. Se aplicará una penalidad del 10% sobre el presupuesto de la compra semanal en caso de abandonar la prueba por voluntad propia. Esto significa que se adicionará un 10% del porcentaje apostado. ¡Qué hijo de puta! Siempre lo mismo. El mínimo, el máximo 90 y el mínimo 40. No. 40. Sí. Obvio. Bueno, a ver. No, lo que podemos hacer, ¿puedo opinar algo? Hay que hacer grupo. Lo que podemos hacer, como somos 7, vamos a ir entrando de a 2. Estaría bueno que cada uno de nosotros tenga, por lo menos que pruebe, por ejemplo, con todas las posibilidades que empiecen con 0. Y todas las posibilidades que, pero para entonces no ir pisándonos, porque capaz que ella entra con él. Y ella prueba con 0 y después entras vos y vos no sabías que ella probó con 0 y empezás a probar con 0. Sí, pero ¿entendés? Prueben bien porque, o sea, cada uno tiene que probar bien porque por ahí no, bueno, no sé cómo es ahí está la combinación. Para Mati, para. Vamos a repasar de nuevo la prueba de todo, a ver si todos la entienden. Para el código puede ser de 0 a 10. Para Mary, vamos a repasar prueba, lo que hay que hacer primero. Ok, Mary. En 4 dígitos los cambios. Ey. Pará, hablemos de todo si nos sacamos la duda. Gran Hermano, escuchando a ver si está todo bien esto. Claro que sí. Ahí ve. Marian, por favor, vamos a escuchar todos. Mati, prestemos atención acá. ¿Mati? Sí, dale. Vamos a tener 24 horas con un baúl con un candado de 4 dígitos. A esos 4 dígitos hay que acertar la combinación para abrir el candado. En las próximas 24 horas va a haber lo mismo con 40 artículos en cada uno. Si esos 4 dígitos, entiendo que no los adivinamos y ven que tuvimos una buena predisposición, nos van a dar los 4 dígitos en forma aleatoria para que nosotros armemos la combinación y abramos el baúl. Calculo que eso después de las 24 horas, ¿no, Gran Hermano? ¿De las primeras 24? El segundo baúl. Ah, el segundo baúl. ¿Y el primero no nos dan los dígitos si no lo acertamos? Ahí es cuando se los damos, pero ustedes van a perder un artículo del súper. Claro. Ah, claro, claro. Okay. Con la penalidad del artículo del súper. Exacto. Después, bueno, las otras 24 es lo mismo y lo que tenemos que hacer es, una vez que lo abrimos, memorizar los artículos y después... Ahí vamos todos juntos. No, sí. Ahí sí, pero las combinaciones van de a dos. No, y no las saben solamente esos dos. Sí. Lo que ahí estaría bueno es armar un esquema para empezar a combinar, ¿me entendés? De todos. Y después, a las 48 horas de finalizar, entramos todos y empezamos a reconocer cuáles faltan y cuáles están intercambiados. Pero ahí va a estar cerrado. Una consulta, Gran Hermano. El candado,
Por lo que veo, es como el candado de una valija. Cuando nosotros dejemos el... Por ejemplo, vamos a entrar y va a estar en 000. Y nosotros vamos a empezar a cambiar esos números. Cuando salgamos del cuarto rojo, ¿ese candado lo van a volver a cero o va a quedar en donde está? Porque nosotros empezamos posibilidades, no 0, 0, 0, 100, 0, 100, 110. Mm. Así, y podemos ir dejándolo y el que viene después... La pareja que entre. ¿Cómo? La pareja que entre, cuando salga, puede decir los números que estuvieron trabajando. ¿Pero el candado lo van a tocar ustedes? No. ¿No? Okay. Gran hermano, se escucha, no se escucha el parlante que está arriba del tatami. Se escucha que está arriba del comedor. Perfecto. Pará, una ahora cosa sí. importante. Ah, una vez que adivinamos la clave, se abre el baúl, después lo tenemos que dejar cerrado. Y cuando vayamos a reconocer los productos, va a estar otra vez el candado cerrado y la clave la tenemos que acordar. No. Una vez que está abierto, ya queda abierto. ¿Qué es eso, gordo? Que hay que cerrarlo. No, y, pero sin la tapa nada más. Porque son los 5 minutos que tenés. Está abierto, está abierto. Y cerramos la tapa al minuto, al segundo cero, cuando queda cero, se cierra inmediatamente la tapa. Sí, pero cuando tengamos que ir... No, ¿qué pasa si la pareja la cierra? Listo, va a faltar cosas. Nada. Mejor. Queda bien. Va a estar abierto. Va a estar abierto. Porque si yo estoy llevando... Y para las otras 24 horas tenemos para abrir nuestro calzado. El mismo trabajo. ¿Pero con qué? ¿Con qué? A ver, lo que sí estaría bueno... Son 40 artículos de diferentes cosas. Ah, en dos cajones. En dos baúles. Lo que estaría bueno es esto de dividirnos los números que vamos a probar. Porque nosotros podemos ir probando con el candado y dejando... Dejar el candado si ellos no lo tocan y seguir que la pareja que entra después... 0000001 0000002. Es imposible coordinar los números. Va a ser... después va a ser el 1. No. En el sentido que, ponele, vamos Flor y yo y hacemos una combinación. No puede tener un orden y que lo demás... No, sí, el orden está por el candado. Ah, ok. Está, primero va a tener, mira... ¿Ves que están todos los ceros? Sí. Por eso le pregunté si después ellos no lo cambian. Sí. Entonces yo apenas entro, por ejemplo, si entro primera, lo primero que voy a cambiar va a ser este. Lo pongo en 9, ponele. Y si no me da, lo pongo en 8. Y si no me da, lo pongo así y voy tratando de cambiar así. Pero tienen que ir uno por uno y despacio porque por ahí van rápido y no se abre y se pasaron la combinación que era la correcta. Y ahí ya. Sí, eso. Chao. Gran hermano, una pregunta. Por eso claro. En el caso que las primeras 24 horas, por X motivo, no adivinamos, nos dan los 4 dígitos y después empezamos a probar. Obviamente con 2 participantes, ¿verdad? No, les damos los 4 dígitos, abren el baúl y memorizan. Ah, bien, y ahí se descuenta un artículo. Y ahí es donde pierden el artículo. Y después, si en el segundo baúl pasa exactamente lo mismo, ¿perdemos otro artículo más? No. No. Ah, es solamente con el primero. Porque si en el segundo baúl no lo adivinamos tampoco, ¿qué pasa? Nada. Porque por ahí, viste, se puede complicar. Se les va a ir dando en el segundo de a uno los números, chicos. Hasta que adivinen. ¿Te entiende? Ah, claro. Está bien. ¿Del primero o del último? Bueno, no importa. ¿Y alguna recomendación que quieran hacernos? ¿Algún consejo, algo? Porque te digo la verdad que es algo muy... Se los va a ir ayudando, chicos. Hasta que... Bueno, hasta que puedan tener la combinación. Claro. Por ahí si ven que se nos complica. Pues tenemos... ¿Y te parece bien la técnica esa de ir probando por unidad, decena, centena, sí? Pará, ¿y perdón? Si te parece bien así, tipo, la técnica esa de probar con el último dígito hasta el 9, girarlo después en el dígito anterior y ir el 1 hasta el 9 del otro, el 2 hasta el 9 del otro, ¿así te parece? ¿O es algo muy...? Chicos, eso lo eligen ustedes. ¿El cuarto rojo el tiempo es indefinido o...? Exacto, indefinido. Okay. Y eso es en cualquier momento de va sonando, ¿verdad? Del día, ¿no? Día y noche. Claro. Y si yo, por ejemplo, no sé, justo cuando suena me estoy bañando y me demoro, medio segundo más de cuando dice mi nombre para entrar, no se toma como abandono de prueba, ¿no? Prueba semanal. No, igual eso no te bañas. No, siempre se contempla, las cosas del baño están contempladas. Si llegas tarde, menos tiempo adentro, pero no sé.
No, están contemplados. Pará, ¿cada cuánto suena la chicharra? A ver, no va a haber conteo, o sea que ustedes escuchan su nombre y van lo antes posible. Ok, perfecto. ¿Y el tiempo de cuánto es ahí? En el cuarto rojo no sabe. Indefinido. Indefinido. Hasta que cambie el otro.